muy preocupada, la verdad, muy preocupada por el país. Creo que el país no se merece esto. Fíjense que ayer el director de la policía, en todo este proceso, ha tenido 5 abogados defensores. 5. ¿Quién le pagó los abogados defensores? El día de ayer mismo también el movimiento de la Policía Nacional Civil decía que mientras él está pagando 5 abogados defensores, los policías que cometen ilegalidades por órdenes del director... Ayer también se conocieron 2 acuerdos de parte del órgano ejecutivo. En uno de ellos se aprueban 2 bonos de $1,000 para los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, comenzando a partir de este mismo diciembre. ¿Cómo valora este acuerdo a partir de la situación económica del país? Y el otro acuerdo deroga el reglamento del funcionamiento de protección civil. ¿Qué piensa de ambos? Bueno, mire, derogar el reglamento de protección civil tiene que ver algo con los fondos que tanto nosotros hemos cuestionado, ¿verdad? Que obviamente también es protección civil la que debe de, o la que maneja fondos que van para el tema de emergencias. Así como ha reservado por 2 años, si no me equivoco, todo el tema de lo del Hospital del Salvador. Y esto tiene que saberlo la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo cada día está cometiendo más ilegalidades. Y yo le pido al pueblo salvadoreño en que no veamos normal, que no normalicemos la ilegalidad y la corrupción que está habiendo en el país. Esto es muy grave. Esto es muy grave para el presente, pero también es muy grave para el futuro. Y ahora entienden ustedes que, bueno, por los empleados, no voy a criticar todo lo que sea para mejorar, ¿verdad?, el tema de la estabilidad de los empleados salvadoreños, ya sea el tema privado y público, es muy bueno, parte de la reivindicación laboral, pero eso es un ejemplo más que todo lo que se ha hecho de retardar salarios, no solo a la Asamblea Legislativa, ahora la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema de Justicia, es por decisión política y arbitraria por parte del presidente de la República. No es porque digan que no tienen fondos, porque este ejemplo del tema de los bonos para esto es un claro ejemplo, y obviamente no sé cómo va a ser, porque la caída de la economía está pasando los 10 puntos porcentuales, y obviamente también el tema también de... es un tema muy, muy complicado que vamos a tener el otro año, cuando dicen que estamos llegando ya a un 100% del nivel de la deuda. ¿Se imaginan cómo vamos a estar en el país con el tema? O sea, amigos y amigas, no hay para proyectos. Diputada, a fin de año también tienen previsto gastar la Asamblea Legislativa 300,000 dólares. Permítame un segundito, ella sí. Diputada, a fin de año también tienen previsto gastar la Asamblea Legislativa 300,000 dólares. Permítame un segundito, ella sí. Diputada, a fin de año también tienen previsto gastar la Asamblea Legislativa 300,000 dólares. Permítame un segundito, ella sí. Los diputados de la Asamblea Legislativa, a pesar de mantener una crítica constante sobre el manejo responsable de los fondos del Estado, recibirán casi 200,000 dólares en su segundo bono del año, además del aguinaldo. Son casi 300,000 dólares en bono de Navidad y aguinaldo los que recibirán los diputados a partir de este día. La Asamblea Legislativa, por ley de la República, iniciará el depósito del bono navideño y el aguinaldo de los 84 diputados del órgano legislativo. Este es el segundo bono que reciben los diputados en el año y es un salario completo que puede rondar entre los 2,300 y 3,200 dólares. La cantidad varía dependiendo si el diputado es parte de la Junta Directiva o si es jefe de fracción. En la Junta Directiva se repartirá cerca de 30,000 dólares entre el presidente, los 4 vicepresidentes y 6 secretarios. Los jefes de las fracciones legislativas de los partidos políticos recibirán 12,842 dólares. Para los otros 68 diputados, el bono navideño será de 157,177 dólares. Aparte de este dinero, los parlamentarios también reciben su aguinaldo que ronda los 15,000 dólares. Roxana Amaya, Noticiero El Salvador.